Buenos días y bienvenido. Vamos a dar comienzo a la sesión del Pleno Ordinario del mes de agosto. Así que, primer punto, aprobación del acta de la sesión ordinaria del Pleno de 30 de julio de 2015. ¿Votos a favor? Unanimidad. Punto número 2, dar cuenta de las actas de la Junta de Gobierno Local de 20 de julio y 3, 10 y 12 de agosto de 2015. Resolución, delegación del alcalde, potestad sancionadora. Resoluciones de alcalde y delegado de área de julio de 2015. Damos cuenta, tercer punto. Designación de representantes municipales en los consejos escolares. La Comisión Informativa de Turismo y Ciudadanía del 13 de Los Corrientes propone lo siguiente. La concejala de Educación del Ayuntamiento propone los siguientes representantes municipales en estos consejos escolares. Colegio Miguel Hernández, doña Rosa Ramírez Muñoz. Colegio El Tomillar, doña Ana Jiménez Murillo. Colegio La Paloma, don Enrique Pablo Centella Gómez. Colegio La Leala, don José Ruiz Arrabal. Colegio Salvador Rueda, una vez rectificado el error, doña María Antonia González Cuadrado. Colegio Mariana Pineda, don Andrés Martorell de Andrés. Colegio Jacaranda, doña Vicky Cabanás. Colegio Maravilla, don Francisco Martín Gálvez. Instituto Arroyo de la Miel, don Fernando Reino Ita. Instituto Cerro del Viento, don Alfredo Los Flores Hermosil. Instituto Poeta Andaluces, don Jazmín López Rodríguez. Instituto Albaitar, doña Matilde Rubia Cano. Instituto de Benalmádena, doña Josefa Gálvez Pinto. Escuela Infantil Arcoíris, doña Dolores Caracuel Villatoro. Y Escuela Infantil La Luz, doña Edi Joel Reyes Melo. Y la Escuela Novachol, doña María Isabel Ruiz Burgos. Muy bien, si no hay ninguna intervención, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Perdón, repetimos. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Bien, punto número 4. Informe sobre morosidad en operaciones comerciales segundo trimestre de 2015 del Ayuntamiento, Patronato de Deporte Municipal y Sociedades Municipales. La Comisión Informativa Económica Administrativa del 13 de agosto, a la vista del informe sobre la morosidad en operaciones comerciales segundo trimestre, Ayuntamiento, Patronato y Sociedades, se dio por enterada. Bien, punto número 5, método de cálculo, periodo medio de pago a proveedores, segundo trimestre de 2015, del Ayuntamiento y Patronato de Deporte Municipal. Bien, en los mismos términos que el anterior, la comisión se dio por enterada. Bien, punto número 6, declaración de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena como entidad de interés o utilidad pública municipal. Bueno, en este punto voy a pedir que se quede en mesa porque había un informe que aconsejaba modificar primeramente lo que era la ordenanza reguladora, ¿no?, de las entidades de utilidad pública. Así que vamos a votar la urgencia, lo vamos a dejar en mesa y yo creo que para el pleno de septiembre, que estará modificada la ordenanza, podemos traerlo ya y declararla definitivamente utilidad pública. Pleno de septiembre-octubre, va a depender de los plazos administrativos. La aprobación inicial, efectivamente. Bueno, pues vamos a votar dejarlo en mesa, ¿vale? ¿Vota a favor de dejarlo en mesa? Punto número 7. Moción sobre auditoría interna de la Sociedad Municipal Puerto Deportivo de Benalmádena, Sociedad Anónima. La Comisión Económica Administrativa del 13 de agosto propone lo siguiente. El alcance temporal de los trabajos de la auditoría se circunscribe a los ejercicios 2011, 12, 13 y 14 y lo que se ha realizado en el 2015. Si bien cuando las actuaciones de los ejercicios fiscalizados sean consecuencia de situaciones pasadas o a causa u origen de hechos económicos futuros, se deberán analizar sus contenidos y conexiones.
Señora concejala, ¿quiere usted leerla, por favor? Perdón. Se dictamina la moción en el sentido favorable con el voto a favor de los grupos Partido Socialista, Izquierda Unida, Ciudadanos, Asociación, perdón, Alternativo por Benalmádena, Costa del Sol, si puede, Tic Tac, y Vecinos por Benalmádena, y la abstención del Grupo Partido Popular. Se propone al Ayuntamiento Pleno que acuerde la aprobación de la moción en los términos transcritos. Señora Cortés, por favor. Sí, buenos días. Paso a leer la moción. Exposición de motivos. Este equipo de gobierno entiende que la transparencia es uno de los principios básicos que han de regir las administraciones públicas y que es imprescindible el rigor en la gestión de las cuentas. Teniendo en cuenta que las cuentas anuales del puerto deportivo no han sido aprobadas por la Junta General desde el año 2012 y, en consecuencia, los siguientes ejercicios, por la existencia de efectos formales incomprensibles, no presentarse documentación original, así como la existencia de diferentes procedimientos judiciales denunciando los sistemas de contratación utilizados y la dirección de dicha entidad, hace necesario la realización de un control financiero encaminado al descubrimiento de la Administración llevada a cabo en los últimos años, así como del destino dado a los ingresos que genera la empresa. La auditoría que se propone deberá realizarse por la intervención municipal para que no suponga coste alguno, al contrario que si se realizara por medio de una empresa especializada, asegurando además la imparcialidad de los resultados. El alcance temporal de los trabajos se circunscribe a los ejercicios 2011, 12, 13, 14 y lo que llevamos de 2015. Si bien, cuando las actuaciones de los ejercicios fiscalizados sean consecuencia de situaciones pasadas o causa u origen de hechos económicos futuros, se deberán analizar sus contenidos y conexiones. Por todo ello, se presenta la siguiente moción. Realización de auditoría, control financiero y de gestión en la entidad Puerto Deportivo de Benalmádena de los ejercicios señalados tan amplio como sea necesario. Muchas gracias, señora Cortés. ¿Alguna intervención? Voy a tomar nota un segundo. El señor Lara, luego la señora García y luego el señor... Señor Lara. Hola, buenos días, compañeros. Vecinos, buenos días. Bueno, esto es una cuestión que yo ya en diversas ocasiones y en varios ejercicios he venido solicitando y sobre todo la última vez, el día 25 de septiembre del año 2014, donde se aplique lo regulado en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Y bueno, para mí es una satisfacción de que esto se haga, no solo en esta empresa municipal, también solicitaría que se hiciese en Provincia de Benalmádena SL. Y al igual, bueno, yo quisiera saber aproximadamente cuál va a ser el tiempo aproximado de esta auditoría que se va a hacer. El costo, bueno, se antepone que Intervención Municipal va a hacer este trabajo, pero bueno, hacer este trabajo supone un poco, entre comillas, la paralización de esa intervención y queremos saber también en cuánto se cuantifica y en qué se va a ver interrumpido, entre comillas, las intervenciones. Yo sé que el trabajo de intervención va a seguir adelante, pero seguramente habrá una paralización, entre comillas, y yo quiero saber la cuantificación de esa auditoría. Y, bueno, en cierta medida rogaría que se nos mantuviese informado en todo momento de la auditoría que se va a hacer por parte de la Intervención Municipal. Gracias. Señora García. Sí, gracias. Por supuesto, estamos de acuerdo en la realización de la auditoría. Simplemente aclarar que esa auditoría se ha estado haciendo en los últimos 6 meses en los que estuvimos trabajando nosotros directamente en la empresa municipal Puerto Deportivo de Benalmádena. Y bien, pues que ese es el sentido de nuestro voto. Señor Hernández. Bueno, buenos días a todos los asistentes y todas las asistentas. Solamente transmitir que vamos, que se mantenga informado al equipo donde están representados todos los partidos, que nos gustaría que hubiera un canal de información bueno, sobre todo en el Consejo de Administración, eso, que hay representación de todos los partidos y que evidentemente estamos a favor de que se haga una auditoría del puerto deportivo, que nos hubiera gustado que se pudiera ser una auditoría externa, pero bueno, entendemos que las circunstancias actuales económicas impiden que eso sea así. Señora Cortés, ¿quiere usted responder? Sí, sí. Bueno, decirte, Juan Antonio, el tiempo que va a tardar esto no lo sabemos. Sí sé que el equipo de intervención va a bajar mañana
¿vale? Un poco hablará con los técnicos y empezará mañana ya a pedir documentación, no sé lo que puede tardar. Y respecto si, bueno, lo que va a suponer, bueno, el coste estimado y tal, bueno, pues lo podemos, lo miraremos con intervención, ¿vale? Por otro lado, por supuesto que vamos a dar cumplida cuenta de todos los informes que se vaya saliendo, toda la información al Consejo de Administración, ¿vale? Aclarar que este tipo de auditoría de descubrimiento y de gestión nunca se ha hecho en el puerto. Las auditorías que se han hecho son las normales contables que se hacen en todas las empresas, pero no una de este tipo. Es la primera vez que se hace, ¿vale? Muy bien, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Y en punto número 8, moción del grupo Costa del Sol si puede tic-tac sobre fiscalización y transparencia de la dotación económica asignada a los grupos políticos municipales. La Comisión Informativa Económica Administrativa del 13 de agosto dictaminó lo siguiente. El dictamen a la moción se realiza en sentido favorable con el voto a favor de los grupos Partido Socialista, Izquierda Unida, Ciudadanos, Alternativa por Benalmádena, Costa del Sol, si puede, y la abstención de Vecinos por Benalmádena y el Partido Popular. Se propone, por tanto, al Pleno que anualmente los grupos municipales pongan a disposición del Pleno su contabilidad, a tenor de lo establecido en el artículo 73.3 de la Ley Reguladora de Base de Régimen Local, conforme a la Ley 57/2003 de medidas para la modernización del régimen local. Segundo, la información que se aportara por los grupos será la que aparece en el artículo 14 de la Ley Orgánica 8/2007 sobre financiación de partidos políticos. Y tercero, que esta información, una vez sea presentada al Pleno, sea publicada en la página web del Ayuntamiento dentro del apartado de transparencia. Muy bien, señor García, procede a leer la moción. Hola, buenos días a todos y a todas. Desde Costa del Sol, si puede, entendemos que es prioritaria la fiscalización y la exposición pública de todas aquellas partidas económicas que gestiona el Ayuntamiento. Creemos que es imprescindible poner a disposición de los vecinos la gestión de los recursos públicos para su evaluación y control ciudadano, profundizando así en la transparencia del consistorio e impidiendo un mal uso de los fondos públicos. Por tanto, entendemos que es necesario fiscalizar los fondos públicos otorgados a los grupos municipales para el funcionamiento del grupo municipal y sus labores de representación. Los gastos deben de encajar dentro de las exigencias de un grupo municipal, dado que es dinero pagado con los impuestos de los ciudadanos. Es un deber de los órganos de gobierno luchar contra los gastos improcedentes, que alejan a los ciudadanos de la política y profundizan su desafección. Por todo ello, se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, que anualmente los grupos municipales pongan a disposición del Pleno su contabilidad, lo establecido en el artículo 73.3 de la Ley Reguladora de Base del Régimen Local, conforme a la Ley 57/2003 de medidas para la modernización del régimen local. Segundo, la información que se aportará por los grupos municipales será la que aparece en el artículo 14 de la Ley Orgánica 8/2007 de 4 de julio sobre financiación de los partidos políticos. Tercero, que esa información, una vez sea presentada en el Pleno, sea publicada en la página web del Ayuntamiento dentro del apartado de transparencia. Muchas gracias, señor García. ¿Alguna intervención? Empiece, señor. Buenos días. Pues, bueno, desde Ciudadanos queremos también dejar constancia que en esta, bueno, para mayor transparencia, esta moción la vamos a votar a favor. Pero también nos gustaría que se incluyera que todos los concejales de esta corporación cuelguen sus nóminas, no solamente con los cargos a nivel local, sino también los cargos provinciales, como puede ser diputación, mancomunidad, etcétera, ¿no? Ese es el inciso que quisiéramos hacer, que costara nada. Muy bien. ¿Quién lo había pedido? Señor Larra. Bueno, efectivamente, nosotros todo lo que sea transparencia en este ayuntamiento y sobre todo en la administración pública estamos siempre a favor y hemos estado siempre a favor.
Tengo que sí que recordar que hay un órgano fiscalizador por encima del ayuntamiento, que es el Tribunal de Cuentas, al cual nosotros le tenemos que rendir cuenta. Y de hecho, directamente lo pone en la moción en su apartado 2, que se refiere al artículo 14 de la Ley 8/2007, en su dictamen, ¿no? Que creemos que ese punto es el primero el que debe de ir. ¿Por qué? Porque a partir de ese se dice que tiene que haber un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, que tras este informe se tiene que publicar en la página web tanto del Ministerio como de los partidos políticos. Entonces, esta moción un poco vemos que se queda corta ante esa solicitud de documentación o esa presentación que se tiene que hacer al Tribunal de Cuentas. Nosotros, nos remitimos a eso. Y también tenemos que hacer la salvedad, porque creo que, no sé si me desmienten esto, los compañeros del Costa del Sol, creo que ellos, pues parte de su sueldo lo van a donar y eso. Que sepan también ellos que esa donación, y dependiendo del sueldo, tienen que también estar colgadas y también tienen que estar nominalmente especificados. Eso es nombre y las aportaciones que se hagan. Eso también lo quiero dejar claro y también tiene que constar en esa web. Y efectivamente, igual que dice el señor Jiménez, yo ya lo dije en el anterior pleno, o hace dos plenos, que las nóminas se colgasen en ese portal de transparencia, cosa que hasta día de hoy no he visto. Yo creo que por lo menos si puede haber una respuesta al respecto, la agradecería. Y ya no solo eso, yo también creo que se deberían de colgar las personas que denominamos de cargo de confianza, de qué partido son y lo que cobran también. Creo que eso, por respeto a nuestros vecinos, también deberían estar colgados en esa página web. Nada más al respecto. Gracias. Ha dicho el señor Lara que a usted le parece corta la moción y que la mejoraría en algo. ¿Qué es lo que aportaría para mejorar la moción? He dicho que el Tribunal de Cuentas está por encima y toda la documentación que se presenta al Tribunal de Cuentas excede en lo que viene en esta moción. Es decir, con el simple hecho de presentar la misma documentación que al Tribunal de Cuentas, es lo mismo que se está pidiendo en esta moción. Incluida de los cargos de confianza, como bien dice, ¿no? Y todo, bueno, es está decir, todo ampliado el tema, claro, de cargo de confianza, claro, por eso. Señora Cifrián. Sí, buenos días. Yo creo que hay que ser coherente con lo que se habla, con lo que se dice, con lo que se predica. Me parece muy bien la moción. Ya se aprobó la ley de transparencia que aprobó el Gobierno del Partido Popular. Esa ley de transparencia se ha aprobado durante la legislatura del señor Rajoy, se lo recuerdo. Contempla esa ley de transparencia todo lo que ustedes están solicitando, pero yo pido transparencia también aquí. Transparencia es lo que ha dicho, y corroboro lo que ha dicho mi compañero, el señor Lara, en el que se pidió, se lleva pidiendo desde este primer pleno, que se publiquen todos los sueldos de todos los concejales, los nuestros y los de todos, los de los señores de la oposición y los señores del equipo de gobierno, al igual que los cargos de confianza. También tengo un compañero que se llama Juan Olea, que lleva pidiendo durante dos plenos quienes conforman el Consejo de Administración de Mavesa y no se nos da esa información, todavía no se le ha comunicado al señor Juan Olea ni por escrito ni verbalmente. Así que está muy bien predicar, pero predicar con el ejemplo, es lo único que pido. Corroboramos todas las afirmaciones del señor Lara, pero sí pido, por favor, que esa moción, que los señores de Costa del Sol, si puede, tic-tac, se haga como ustedes predican, ¿vale? Ya está, gracias. Señora Galán. Yo sí, buenos días a todos y a todas. Decir que Izquierda Unida también se alegra de esta medida que se va a adoptar en el Ayuntamiento de Benalmádena. Creemos que es en pro de la transparencia y, sobre todo, del acercamiento de la ciudadanía a una institución como es la local, y, por lo tanto, cuenta con nuestro apoyo y con todo nuestro beneplácito. Decir a Juan Antonio Lara que, efectivamente, la documentación que se aporta al Tribunal de Cuentas es la más completa que existe, pero eso no implica que se tenga que publicar en un portal de transparencia del Ayuntamiento, con lo cual, si hacemos ambas cosas, la primera es obligatoria, la segunda podemos hacerla o no hacerla, con lo cual, si la segunda la completamos, puesto que la primera es de obligado cumplimiento, dar esa información al Tribunal de Cuentas, redondeamos la transparencia en nuestro municipio. Y, por lo tanto, Izquierda Unida apoyará totalmente esta medida y estará totalmente de acuerdo con ella. Bueno, pues ya antes de proceder a la… Sí, señora Sherman.
Hola, buenos días a todos, señor presidente. Yo quería decir que desde el Partido Socialista, lógicamente, y como lo hemos llevado en todo nuestro programa, todas las iniciativas que se tomen en torno a la transparencia de la entidad pública serán siempre apoyadas positivamente. Además, yo creo que enriquece la ley, que no está terminada en su extremo, como es el caso de publicar a qué se dedica ese dinero que la corporación, vamos, que el ayuntamiento dona a los, es una dona a todos los grupos políticos. Gracias. Señor Herrera, responda y procedemos ya a la votación. En relación a la pregunta de Bernardo, nos parecería estupendo que toda persona que cobre un sueldo público publique su nómina, sobre todo si es un concejal de aquí de Benalmádena, y si cobra otra nómina fuera en lo que sería otro organismo público, nos parecería fantástico que se publicara en los medios de este ayuntamiento. O sea, que estamos totalmente de acuerdo con esa idea y nos parece muy bien, y que coste en acta, y ningún problema de incluirlo en la moción, no, vamos, al revés. Sobre la publicación de nóminas que ha preguntado Juan Antonio, tenemos el compromiso del equipo de gobierno de que eso se va a hacer así. Nosotros, además, en nuestro acuerdo programático como responsables del portal de transparencia, tenemos ese compromiso y sabemos que eso se va a hacer así. Y, vamos, no tenemos ninguna duda que si no es en este mes, será pronto. Estamos en agosto, un periodo vacacional, informáticos de vacaciones. Hay que crear un portal, es una cosa que lleva cierto tiempo. Tenemos muchas esperanzas en que eso funcione muy bien, pero somos conscientes de que puede tardar. Sobre nuestras donaciones a los partidos, eso no le quedan bien dudas. Cuando también nos ha pasado lo mismo, nos ha pillado agosto. En este mes nos han hecho donaciones porque los responsables del partido, pero igualmente tanto nuestras nóminas como nuestras donaciones, como en qué usamos incluso el dinero de las donaciones, estará publicado. No hay tampoco ningún problema. Y sobre la otra pregunta, ya ha respondido la señora Elena Galán, que ha respondido muy bien, y es verdad, entendemos que es verdad que la documentación que se entrega al Tribunal de Cuentas excede en esto, pero queremos que el ciudadano pueda, dentro de Benalmádena, benalmádena.es, o ver en qué se está usando el dinero que se aporta a los partidos políticos. Y creo que no me queda ninguna pregunta por responder. Muy bien, gracias, señor Hernández. Decirle a la señora Cifrián y al señor... Igualmente lo de los cargos de confianza. No, todas las nóminas de todo el organigrama municipal se van a publicar. Decirle a la señora Cifrián y al señor Lara que por primera vez en este ayuntamiento las nóminas van a ser públicas, que a partir del mes de agosto, si los requerimientos técnicos lo permiten, serán públicas, y si no son públicas todas, al menos la mía, la voy a colocar en las redes sociales para que la veáis, que es algo que se podía haber hecho en los últimos 3 años y no se ha hecho. No entiendo por qué tanta celeridad ahora. Y luego, por supuesto, si queréis incluir esa modificación, deberíamos votar la modificación de que todos los salarios que cobren los cargos públicos de este ayuntamiento, independientemente de que sean del ayuntamiento, de mancomunidad o de diputación, figuren en ese portal de transparencia. Votamos esa modificación y la incluimos, si queréis, en la moción, ¿vale? Ya no vamos a abrir ningún turno más de palabra. No, es añadido, es decir, he comentado y he especificado los cargos de confianza junto con los grupos políticos a los cuales pertenecen esos cargos de confianza, que también eso se cuelgue en esa, o esta moción vaya en ese sentido también, que se contemple en esta moción, por favor. Creo que queda suficientemente clara la moción, lo que se va. Vamos a votar entonces la inclusión de ese punto en la moción. Tengo que intervenir. Esto es una cuestión que a mí no me compete. Compete al señor interventor, que es un asunto económico. Pero, en fin, tengo que decir lo siguiente. En la ley de transparencia actualmente en vigor, que se publicó por parte del Estado, no está incluido la obligación de publicar las retribuciones de los cargos públicos municipales. Lo que está incluido es publicar las partidas presupuestarias. Si en las partidas presupuestarias vienen, está claro que se publican. Si no vienen, no se publican. A no ser que haya un acto voluntario por parte de cada uno de los concejales de hacerlo, pero no se puede imponer jurídicamente por el Pleno. Esa es la acotación que quería hacer. Muchas gracias, don Francisco. Por lo tanto, esto es un propósito de intenciones, pero bueno, yo creo que la transparencia está de nuestra parte, intentar ser lo más transparente posible para ganar la confianza de los ciudadanos. Evidentemente, el que no lo quiera publicar no lo publicará. Pero bueno, está bien saberlo, y vamos a proceder, si os parece bien,
a incluir en ese propósito de intenciones o en esa moción de que figuren todos los salarios, no solo los del ayuntamiento, sino de diputación, de mancomunidad, en la página web del ayuntamiento. Votamos esa, podemos votar esa modificación, ¿no, don Francisco? Sí, sí. Y bueno, luego veremos si. Y bueno, los cargos de confianza también se van a poner, sí. Los cargos de confianza los voy a explicitar. Un segundo, señora Galán. El señor secretario quiere hacer una intervención. Con respecto a los cargos de confianza, desde el año 85, la ley de régimen local establece que cada vez que se crea un cargo de confianza o se modifica, hay que publicar el nombre del cargo, las características y las retribuciones, cosa que se hace cada vez que hay una legislatura o una modificación de las características. O sea que eso se publica en el boletín de la provincia, que tiene mucha más expansión publicitaria que una página municipal. O sea que eso está publicado desde el año 85. Muy bien, pues procedemos a la votación de la modificación. ¿Votos a favor de la modificación en la moción? Unanimidad. Y ahora procedemos a la votación de la moción con esa modificación. ¿Votos a favor de la moción? Unanimidad igual. Muy bien. Punto número 9. Aprobación inicial a la innovación del PGOU, PA23 Torre Quebrada, ampliación zona verde UE-23 y ampliación UE-52. La Comisión de Urbanismo del día 13 de Los Corrientes propone al Pleno lo siguiente. Se dictamina favorablemente con el voto a favor de los representantes de los grupos Partido Socialista e Izquierda Unida, Costa del Sol, si puede, Alternativa por Benalmádena y Ciudadanos, y la abstención del Partido Popular y Vecinos por Benalmádena. El siguiente acuerdo. Aprobar inicialmente la modificación puntual de los elementos del Plan General de la Unidad de Actuación 52, e incrementando la superficie de la misma, pasando de 1.917 metros cuadrados a 2.371,17, procediendo a los metros de la parcela colindante de zona verde, que quedará reducida en 2.475 metros cuadrados a 2.020,30 metros cuadrados, así como recalificar la parcela unifamiliar 165 de la zona B4 en zona verde pública, pasando su techo edificable a la unidad de ejecución 52 y reducir la densidad de la unidad de ejecución 52 de 5 viviendas a 2, así como reducir igualmente la densidad de la urbanización Torre Quebrada en una vivienda al anularse la vivienda de la parcela 165, promovida a iniciativa particular, de conformidad con la documentación suscrita, compuesta de memoria, planos y comprometiéndose el señor Van Zal a la ejecución de un parque infantil y una franja de aparcamiento en la fachada a la calle para su utilización por los usuarios del futuro parque. Segundo, se somete al expediente de información pública por un mes mediante dicto en el boletín de la provincia y uno de los diarios de mayor circulación, una vez aportado al expediente la documentación técnica con visado colegial. Tercero, considerar acordada implícitamente la aprobación provisional de la modificación si transcurrido el plazo de exposición pública no se presentaran reclamaciones. Requiere mayoría absoluta legal. Muy bien, ¿alguna intervención? ¿Alguna intervención más? Señora Cifrián. Sí, decir que no se contempla en el acuerdo adoptado por este señor el plazo de ejecución de la actuación. No se contempla que era un año, que era lo que pedíamos nosotros. No se contempla lo que acaba de leer el secretario. Solamente eso, que por favor se contemple un año, una vez que se apruebe toda la modificación. Muy bien, señor Villazón. Sí, vamos a ver, eso te lo explico. ¿Te acuerdas que al último pleno no se pudo traer porque un acuerdo no se podía incluir en una modificación? En la comisión se te dijo que hay un acuerdo del señor comprometiéndose a hacer el parque en un año después de que sea la aprobación definitiva de esta modificación de elementos. Lo que ese acuerdo no se pudo incluir en la modificación, que fue por el motivo que no se pudo traer al pleno anterior. Pero el acuerdo de él está presentado en urbanismo. Vuelvo a decir que si era instancia de parte, dijeron ustedes que sí. ¿Cómo? Que si era instancia de parte, dijeron ustedes que sí, que era factible y que era un año.
Eso es lo que nos vendieron ustedes en la comisión informativa. Vamos a ver, te estoy diciendo que hay un escrito del interesado. ¿Y por qué no se contempla ese escrito dentro del acuerdo plenario? No creo que haya ningún problema. No sé, porque vamos a ver, el informe que nos dijo el secretario en el anterior pleno es que en una modificación de elementos no se podía incluir un acuerdo con un particular. Y la modificación es que si se hacía a instancia de parte era factible. Entonces, ¿por qué no se contempla ese tiempo a instancia de parte si era factible como así nos dijeron y nos vendieron? Yo te digo lo que me han dicho. Lo que me ha dicho el secretario, que fue el motivo por el que se dio. Pero vamos a ver, yo creo que nos estamos dando vueltas a una cosa que no tiene importancia ninguna. Aquí se ha hecho una modificación de elementos, que creo que lo importante de la modificación de elementos es que aumentamos la zona verde 955 metros, que construimos un parque y que la densidad, por no sé si por primera vez, pero una de las pocas veces, va a la contra. Es decir, en vez de aumentar viviendas, disminuimos viviendas. El compromiso de que el señor, cuando sea la aprobación definitiva de la modificación, tiene un año para hacer ese parque. Y ese compromiso lo ha dejado él por escrito en urbanismo. Pues que se nos facilite una copia a nosotros. Sin problema ninguno. Y que, por favor, si es factible y si es posible, se contemple en el acuerdo plenario. En el expediente de innovación no se puede incluir, no se puede condicionar en ese expediente. Entonces, sí, hay un acuerdo entre partes, efectivamente, pero no va a incluir la innovación porque no se puede condicionar. Lo dice así la ley, no es una cosa que nosotros no hemos inventado, es que es así. Entonces, vamos a proceder a la votación. ¿Vale? ¿Votos a favor? Unanimidad. Ah, perdón. Voto a favor. Le pido disculpas, señor Lara. Abstenciones. Bien, punto número 10, aprobación. Punto 10, aprobación inicial de la innovación al PGOU, cambio de calificación de parcela en calle Junio número 2. La Comisión de Urbanismo del 13 de los Corrientes propone al Pleno. Se dictamina favorablemente con el voto a favor de los grupos Partido Socialista e Izquierda Unida, Costa del Sol, si puede, Alternativa por Benalmádena, Ciudadanos y Partido Popular y la abstención, Vecinos por Benalmádena. Aprobar inicialmente la modificación puntual de elementos del Plan General. Cambiar la calificación de la parcela situada en calle Junio número 2, calificada actualmente como U4 unifamiliar aislada, y pasarle a equipamiento privado de uso educativo, promovido a instancia privada, de acuerdo con la documentación técnica presentada. Se somete al expediente de información pública por un mes mediante dicto publicado en el BOP y un diario de mayor circulación, una vez aportada la documentación con visado. Considerada acordada implícitamente la aprobación provisional, si en la publicación de la inicial no se presentara reclamación alguna. Requiere mayoría absoluta legal. Muy bien, ¿alguna intervención? ¿Intervenciones? ¿Partido Popular, alguna intervención? ¿Ninguna? ¿Señor Lara, alguna intervención? ¿Señor Villazón? Esto es más que nada para explicar esto, lo que se hace, un cambio, una modificación para la construcción de una guardería donde se le ceden al ayuntamiento 4 plazas de 0 a 6 años por tiempo indefinido. Muchas gracias, señor Villazón. Por supuesto, gratuitas las plazas. Muchas gracias. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Ahora sí. Ahora sí. Bien. Punto número 11, moción de impulso a la remodelación del punto kilométrico 222. El dictamen de la comisión del 13 de urbanismo es el siguiente. Los señores de la comisión acuerdan modificar la moción anteriormente transcrita en el sentido de eliminar los puntos 1 y 2 y recoger la exposición de motivos, que se trata de una moción institucional ante la problemática de acceso por el punto kilométrico 222. El texto de la parte resolutiva es: el Pleno Corporativo manifiesta, 1. Solicita una reunión urgente con la ministra de Fomento para aclarar la situación y conocer los compromisos presupuestarios para el año 2016. 2.
manifestamos que para ese ejercicio presupuestario deben contemplarse las partidas necesarias que nos hagan recuperar el año perdido y se pueda acometer la obra en su conjunto. Tercero, solicitamos de las autoridades gubernativas que pongan desde ya los medios necesarios para garantizar la seguridad vial y la integridad física de aquellos que se ven abocados a utilizar el arcén para acceder al municipio. Presencia permanente de agentes y aquellos elementos identificativos que puedan advertir de la situación de peligro. Cuarto, reclamamos la financiación completa de las obras necesarias para realizar los trabajos oportunos que eliminen dicho problema que sufren los vecinos. Y quinto, por último, sería adecuado que el Ministerio establezca cuál sería la duración de dicha obra, aportando un planning de la misma. Se dictamina favorablemente por unanimidad de todos los miembros de la Comisión, proponiéndose al Pleno su aprobación por mayoría simple. Bueno, yo creo que el sentir de la moción, prácticamente, o lo más importante, es, de alguna forma, pedir al Gobierno central que incluya los presupuestos generales del Estado para el año 2016, que incluya las partidas necesarias, los 17 millones y el IVA, que parece que es lo que costaría realizar esa infraestructura, ¿no? Entonces, desde aquí quiero también decir al Pleno que hemos pedido una cita con el ministro de Economía y Hacienda, Cristóbal Montoro, para, de alguna forma, trasladarle la necesidad de incluir esas cantidades de los presupuestos. Creo que es una obra fundamental por los agravios que tienen los vecinos de Benalmádena a la hora de entrar y salir del municipio, y yo creo que en eso estamos todos más o menos de acuerdo, en que tenemos que impulsar en todos los ámbitos posibles y en todas las administraciones posibles, sacar adelante, al menos que los presupuestos ya se incluyan las partidas necesarias. Desde aquí le pido al Partido Popular si nos puede ayudar a conseguir esa cita, igual que le pedí al presidente de Diputación, Elías Bendodo, que intermediara de alguna forma para que esa cita no la dieran más pronto que tarde, sobre todo antes del 31 de octubre, que es cuando se finaliza el periodo de enmiendas a la ley, al proyecto de ley de Presupuesto General del Estado 2016. Así que, si os parece bien, pues procedemos a la votación. Y, ¿alguna intervención? Sí, señora García. ¿Alguna intervención más? Bueno. En primer lugar, por supuesto, dar las gracias a todos los grupos porque por fin nos hemos dado cuenta de que más vale ir unidos y trabajar conjuntamente que no trabajar por separado. Es verdad que en la comisión quedamos en que la moción debía ser institucional, que desde luego cuenta con todo lo que desde el Partido Popular podamos hacer para obtener esas reuniones y esas citas y que se incluya todo lo que sea necesario para que el proyecto salga adelante, que ya está redactado. Me gustaría también que en esa redacción que se hace de la moción institucional, el término o las palabras que dicen el año perdido no consten, puesto que si nos ponemos a recordar años perdidos, tenemos ya desde el año 2007, desde el año 2008, muchas promesas y, sin embargo, eran solo promesas de estudio de la mejora de los accesos. Hoy día tenemos el proyecto redactado, ¿eh? Así que yo sí que le agradecería que ese término de año perdido desapareciera. Parece como si el punto kilométrico acabara de salir y la problemática estuviera solamente desde hace 3 años, cuando llevamos 20 sufriendo esas retenciones, ¿eh? Así que, de nuevo, dar las gracias a todos los grupos por esa consideración de trabajar unidos, pero por favor que seamos todos coherentes y conscientes de que es un problema de todos y durante mucho tiempo. Bien, señora Galán. Señor Rodríguez, ¿no? Sí, hombre, primero decir que si dijimos la comisión informativa de que la llevamos a ser institucional y que no iba a haber ninguna intervención, pues una vez más el Partido Popular vuelve a incumplir de una manera reiterativa sus compromisos. Pero una vez que ha abierto el tarro de la esencia, pues decir que nosotros estamos en contra que se quite lo del año perdido, porque ustedes son los culpables. Ustedes se han dedicado a vender, a poner una pancarta muy grande, a engañar a los ciudadanos, y ya está bien de marear la perdida. Aquí si hay algún culpable son el Partido Popular. Y se han dedicado a hacer una campaña en exclusividad. No, sí, sí, no se rían, porque es la verdad. Y está la hemeroteca para que se vea. Entonces, nosotros estamos en contra. Porque sí, sí, claro. ¿Y lo del cartel dónde lo tiene? ¿No le da tiempo a hacer la fotocopia o qué? Lo del cartel suyo, digo. Entonces, digo, Izquierda Unida estamos en contra de que se quite casi un año perdido. Ha sido un año totalmente perdido. El gobierno central ha vuelto a engañar a los ciudadanos de Benalmádena. Y hay una realidad, aparte de esa,
Señora Gálvez, por favor, vamos a mantener el turno. Vamos a respetar el turno de palabra, por favor. La realidad es que el atasco sigue ahí, el peligro sigue ahí, y el día que haya un accidente, el Partido Popular. Señora Gálvez, por favor, vamos a respetar el turno de palabra. Su responsabilidad, por favor. Empiece por asumir su compromiso cuando vamos a una comisión, y si no, asuma su parte de culpa, que es mucha. Señora Gálvez, por favor. Así que del Grupo Municipal de Izquierda Unida no vamos a quitar casi un año perdido, porque es verdad. Pues, discúlpeme. Señora Gálvez, ¿quiere usted un turno de palabra? ¿Lo solicita, por favor? Perdón, ¿es que se está dirigiendo a mí? Bueno, es que se está no lo ha mencionado usted explícitamente. Está hablando de que él no considera apropiado lo quitar de un año. Es más, pero, yo le voy a decir, en el año 2010 fue el presidente, entonces no era presidente, líder de la oposición, Mariano Rajoy, es que claro, quien es firmó que y dijo, la memoria dijo explícitamente, cuando sea presidente, Navas, arreglaré... El primero que abrió la caja de los truenos no respetando el tema de la comisión han sido ustedes. Porque después de la comisión lo primero que hicieron fue ir a la redacción de un periódico a decir cosas que no eran. Eso fue lo primero que hicieron ustedes. Eso no es cierto. No, sí es cierto. ¿O es que no recuerda usted la rueda de prensa que hizo justo después de la comisión? Justo de que después vamos de la comisión. A traer a una moción institucional para impulsar el kilómetro 22. No, pero ¿le parece usted, eso mal? Dígalo. Diga usted todo lo que dijo en esa rueda dígalo, de prensa. Claro. Yo creo que se ha perdido más de un año, efectivamente. Pero claro, bueno, no hay que obviar que se ha perdido un año. Llevamos más de 8 compromesas. Sí. Llevamos más de 8 compromesas. Bueno, vamos a proceder a la votación. ¿Una intervención, señora Galán? Mire, señora García Gálvez, nosotros, efectivamente, 2015 ha sido un año perdido. Y lo podemos demostrar. El único dinero que se ha gastado... en el tema del acceso de la 222 ha sido el que ha gastado su partido durante la campaña electoral. Pero es que además se puede demostrar de una manera tan clara que los ciudadanos no tienen ninguna duda. Mire, en el año 2000 el total del proyecto es de 18.900.000 euros. En 2015 vienen 2 millones, en 2016 otros 2. En 2017, 3.670.000 euros. En 2018, 6.810.000 euros. Y en 2019, 6.400.000 euros. Si yo sumo todo eso, me da 20 millones. Es decir, que me excedo. Cuando el total del proyecto es de 18 millones. Quiere decir que esos 2 millones se han perdido. Y le vuelvo a repetir. El único dinero que se ha gastado en el acceso de las 222 es el dinero que ustedes gastaron durante la campaña electoral en hacerse propaganda de que se había solucionado. Pero no, lo más grave no es esto, que ustedes nos hayan mentido a toda la ciudadanía. Lo más grave es que un proyecto que parecía ser que se iba a solucionar en tan solo 2 años, los ciudadanos y las ciudadanas de Benalmádena vamos a tener que esperar hasta 2019 para que se solucione un problema que no es solamente un problema decorativo, es un problema que cada día pone en peligro la vida de todos los que se meten en el arcén esperando poder entrar a Arroyo de la Miel. Por lo tanto, ustedes han alargado a 5 años el periodo de ejecución de las obras, cuando en 2015 los presupuestos venía que se ejecutaba en 2015, y 2016. Pero claro, como era el papel lo aguanta todo, por desgracia el papel lo aguanta todo, su partido se dio cuenta que con eso no tenía ni para hacer ni para comprar los chupachus. Con lo cual han tenido que hacer de verdad el proyecto y se han dado cuenta de que necesitan 18.900.000 euros. Pero esos 2 millones de 2015 han desaparecido, porque si no sumamos 20 y no creo que no sepan sumar el partido suyo a nivel estatal. Por lo tanto, en 2015 el Partido Popular no ha gastado nada en el acceso a Benalmádena. Y lo único que tenemos que pedir es que por una vez ya el Partido Popular de Benalmádena deje la docilidad con su gobierno y nos unamos todos a defender lo que le interesa a la ciudadanía, que es que podamos acceder a Arroyo de la Miel sin tener que, además, exponer nuestra vida. Señora Galán,
Lo que no entiendo es... Señora García, ¿quiere usted pedir el turno de palabra, por favor? Perdone. No he abierto un segundo turno. Si quiere usted un segundo turno... Perdone, señor presidente, se está dirigiendo a mí. Pero si es que se está dirigiendo personalmente. Pero entonces, solicítelo. Pues eso. Solicítelo. Pues por eso tengo. Solicito el turno de palabra, señor presidente. Vamos a respetarnos todos, porque si no, esto se convierte en un patio de recreo. Y si no nos respetamos todos... No me diga. No, sí. Se lo, usted debería saber más que nadie sobre gracias, señor Navas. ¿Cómo puede ser usted tan demagoga, señora Galán? Es usted una demagoga, vamos, fantástica. ¿Cómo puede decir que se ha perdido un año cuando usted ya tiene el proyecto redactado? Cuando llevamos con promesas desde el año 2007, entre el señor Carnero del PSOE y el gobierno del señor Zapatero del Partido Socialista, diciendo que vamos a hacer y nunca llegan a hacer. Nosotros tenemos ya el proyecto redactado. Ahora sí que le toca a este gobierno municipal seguir trabajando. Y por supuesto que va a tener nuestro apoyo. Por supuesto que sí. Eso no puede usted dudarlo ni un solo momento. Lo único que le digo es que no puede decir que este año se ha perdido. En este año se ha conseguido un paso muy importante y se ha dado un paso muy importante en favor y en beneficio de todos los ciudadanos de Benalmádena y en favor, sobre todo, de todos los visitantes de Benalmádena que quieren conocer nuestra zona y que quieren quedarse aquí. Sí, señor Rodríguez, diga usted lo que quiera por ahí, pero es que eso es cierto. Este año se ha conseguido la redacción del proyecto, pero es que ahora le toca a usted y a todos ustedes, junto con nosotros, por supuesto, que van a tener nuestro apoyo, seguir trabajando en conseguir lo mejor para Benalmádena, porque de eso se trata. Que haya seguridad, por supuesto que sí, y estamos todos de acuerdo en que los medios de las fuerzas de seguridad pongan mecanismos para evitar que se produzcan accidentes. Claro que sí, y los vamos a apoyar siempre que haga falta. Y los primeros que vamos a estar manifestándonos ahí arriba para que ese punto kilométrico se resuelva, vamos a ser nosotros, porque fuimos los únicos que lo hicimos, los únicos que nos unimos para que, aun no siendo presidente todavía el partido, el señor Rajoy, ni gobernando el Partido Popular, ahí estuvimos todos el Partido Popular, que ninguno de ustedes nos acompañaron, ninguno. Así que no sea usted demagoga y vamos a trabajar todos por Benalmádena, que es lo que los ciudadanos quieren. Muy bien, señora, gracias. Señora García, ¿se ha dado usted cuenta cómo le respetan los turnos de palabra? Vamos a intentar todos respetar los turnos de palabra. Señor Lara. Ante todo, decir que efectivamente esta moción se iba a traer aquí directamente y se iba a aprobar institucionalmente. Yo eso sí que lo reconozco, pero bueno, no me voy a quedar yo callado ya en este sentido. Y yo lo que sí que quiero decir que esto es un problema que nos une a todos, efectivamente, y tenemos que ir todos a uno. Y si es solo exclusivamente quitar lo del año perdido, yo por mí no tengo ningún problema, porque esto es un problema que nos une a todos y debemos sacar esto institucionalmente, que es como hacemos fuerza. Gracias. Señora Galán, ya cerramos el turno de palabra. Mire, señora García Gálvez, yo me dirijo a usted porque usted es la que ha hablado. Entonces, tengo a buen respeto dirigirme a la persona que ha hablado. Segundo, mire, sigo insistiendo, el año ha sido perdido y usted lo aprovechó para su campaña electoral. Porque lo que no le dijo a los ciudadanos es que esa redacción del proyecto estaba a expensas de que se firmara un convenio con la concesionaria de la autovía. Que me deje hablar, señora Gálvez, que parece que no ha sido usted alcaldesa. Señora Gálvez, por favor. Señora Gálvez. ¿Quiere respetar lo mismo que le hemos respetado a usted, que parece que no ha aprendido nada? Está a las expensas de esa firma con la concesionaria, pero a usted se le olvidó en la campaña electoral informarnos a la ciudadanía que formaba parte de ese proyecto, la firma con la concesionaria. Con lo cual, a la hora, a estas horas, todavía no se ha llegado al acuerdo y a la firma del convenio con la concesionaria. Porque a usted, qué poca educación tiene, señora Gálvez. Señora García, poca educación. Vamos a respetarnos. Porque a usted lo que le interesaba era que la gente pensara que el problema del acceso a la autovía estaba solucionado. Pero como veo que a usted parece que no le importa eso, a mí sí que me preocupa mucho que el problema del acceso no esté solucionado hasta 2019. Nuestros vecinos y nuestras vecinas hasta 2019 no van a tener solucionado el acceso a la autovía. Y para eso nos tenemos que unir todos. Y sus diputados en el Congreso, sobre todo los malagueños, es a los que le tenemos que pedir que hagan una enmienda y apoyen esa enmienda
a los presupuestos generales, donde se acorten los plazos y se aumente la partida para el próximo año, porque si usted ve, para el próximo año solamente tenemos 2 millones de euros. Y en 2016, con 2 millones de euros, no se arregla el problema de acceso a la autovía y seguimos poniendo en peligro la vida de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Y ya para cerrar, señor Olmedo. Buenos días a todos. Simplemente decir que desde Ciudadanos abogamos por dejar de sacudir alfombras y proyectar toda la energía en conseguir los proyectos y llevarlos adelante entre todos. Es un desgaste el que continuamente estemos echándonos el uno al otro, estén continuamente, esto no se ha hecho, esto sí se ha hecho. Vamos a unirnos, vamos a dejar un poco de mirar atrás donde podemos y la energía vamos a proyectarla en eso, en conseguir entre todos llevar adelante lo que necesitamos llevar adelante para Benalmádena. Gracias. Y antes de proceder a la votación, deciros que la moción era institucional hasta hace 5 minutos. De hecho, el lunes me reuní con usted, señora Gálvez, creo que se la envió a todos los grupos, se acordó en la comisión, por favor, que iba a ser institucional y me dijo usted que no cambiara nada, que la cosa era sacarla adelante. Entonces, no considero, si hay compañeros que están en contra de cambiar algo, a esta altura ya, metidos en pleno, cuando hace solo 5 minutos era institucional, cambiará nada. Entonces yo creo que se tiene que dar tal como está, el que se quiera sumar que se sume y el que no que se quede fuera. Lo que queremos finalmente es pedir que se aumente, y ese es el espíritu de la moción, las partidas presupuestarias para realizar el acceso. Y creo que todos estamos de acuerdo en eso. La exposición de motivos, que si una coma allá o acá, no cambia absolutamente nada. Es el matiz que ustedes le quieran dar. Entonces, pero es que la moción era institucional hasta hace 5 minutos. ¿Me explico? Y además hablé con usted y usted me dijo que le parecía perfecto. Y me dijo que no iba a cambiar nada, ni una coma. Y se le envió a todos ustedes la semana pasada en una comisión con una semana de antelación para que la estudiasen, para que lo vieran. Si ahora me viene aquí al pleno improvisando de esta forma, yo creo que es que nos descolocamos todos. Así que vamos a proceder a la votación. Ustedes obren en consecuencia. Nada más les digo eso, ¿vale? Venga, ¿votos a favor de la moción? Perfecto, unanimidad. Punto número 12, moción para derogar la ley 4/2015 de protección de seguridad ciudadana. La Comisión Informativa de Turismo y Ciudadanía del 13 de los Corrientes propone al Pleno lo siguiente. Retirar la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de seguridad ciudadana, entre paréntesis, ley Mordaza, porque restringe indebidamente el ejercicio de los derechos y las libertades de nuestra ciudadanía y representa un ataque frontal a nuestro Estado de Derecho. El Grupo Político Costa del Sol, si puede, propone una modificación al texto en el sentido de donde se hace referencia a 1978, se diga periodo constitucional. El Grupo PSOE expresa no tener inconveniente a ello. Se dictamina favorablemente en los términos propuestos y rectificados la moción con el voto favorable de los grupos Partido Socialista, Izquierda Unida, Alternativa por Benalmádena, Costa del Sol si puede y Ciudadanos y la abstención de Vecinos por Benalmádena y el voto en contra del Partido Popular. Muy bien, ¿quién va a leer la moción? Señora Sherman. Gracias. Buenos días, señor presidente. El PP aprobó el pasado 11 de diciembre, en solitario, su ley de seguridad ciudadana con la oposición frontal de muchos grupos de la oposición. Se trata de una ley mordaza que rompe el espíritu de la Constitución. Esta ley no solo ha contado con el respaldo parlamentario de los partidos de la oposición, sino que ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por una amplia mayoría de los mismos: PSOE, Izquierda Unida Plural, UPyD, Compromís Equo y Coluz en Canaria. Han promovido un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Protección y Seguridad Ciudadana. No existe una demanda social para una norma absolutamente innecesaria, que supone un recorte de derechos políticos y civiles recogidos en la Constitución, por lo que lo único que busca el Gobierno es un retorno al Estado policial. Rajoy está demostrando ser el presidente más retrógrado de la democracia española. Está legislando solamente para la derecha más extrema y está aprobando recortes en derechos y libertades en cada Consejo de Ministros que se celebra.
Es evidente que el Gobierno tiene miedo a la contestación social, le molesta y convierte a la ciudadanía que protesta en ciudadanos y ciudadanas bajo sospecha. La ley Mordaza es una ley desmesurada y desproporcionada, tanto por las restricciones que contempla como por el agravamiento de las cuantías de las multas. Busca castigar, más ofreciendo menos garantías jurídicas a la ciudadanía. Con esta ley, por citar varios ejemplos, se podrá castigar con hasta 30.000 euros una manifestación para impedir un desahucio, o con hasta 600 euros las faltas leves, que son las más comunes. Se podrá multar a quien difunda imágenes de antidisturbios golpeando sin necesidad a manifestantes o considerar una amenaza a la seguridad ciudadana negarse a mostrar el DNI. Además, quienes participen en una manifestación espontánea, esto es, no notificada previamente a la delegación del Gobierno, cosa que ocurre en el 50% de las protestas, podrán ser también multados. Al Gobierno del PP le molesta a la gente en la calle. Pero el problema no son los ciudadanos y ciudadanas que critican la acción de gobierno y sus políticas antisociales. Si la derecha gobernante quiere frenar las protestas sociales que tanto les perturban, lo que deben hacer es rectificar su política económica y echar freno a la desigualdad, pero no arremeter contra el ciudadano que protesta en la calle. Con esta ley, el PP demuestra que no acepta el derecho a la queja y a la discrepancia. Es evidente que con la excusa de la crisis, el PP ha recortado los derechos sociales. Ahora, con la excusa de la seguridad, busca cercenar las libertades políticas y civiles. Un nuevo recorte de derechos que se suma a los ya perpetrados durante estos 3 años del PP en educación, sanidad, derechos laborales y justicia. La solución pasa por seguir trabajando para preservar la cohesión social, la libertad y la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía, impulsando desde los municipios las prestaciones necesarias de servicios sociales y promoviendo la reinserción social de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Medidas de prevención que desde las entidades locales pueden asegurar el deseable bienestar de nuestra ciudadanía y el aseguramiento de sus derechos y libertades, y ayudar a minimizar el efecto de la mal llamada Ley de Protección de Seguridad Ciudadana. Por estas razones, planteamos que el PP retire la ley Mordaza porque lima la cohesión social, cuestiona frontalmente el Estado de Derecho y limita los derechos y las libertades de ciudadanía que hemos conquistado en estos años de democracia desde que se aprobó la Constitución en el año 1978. Por todo ello, el equipo de Gobierno, el Grupo Municipal Costa del Sol Si Puede y el Grupo Municipal Ciudadano somete a votación la siguiente moción para ser aprobada y en la que se insta al Gobierno de España a retirar la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Protección de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, porque restringe indebidamente el ejercicio de los derechos y las libertades de nuestra ciudadanía y representa un ataque frontal a nuestro Estado de Derecho. Muy bien, muchas gracias, señora Cherma. Vamos a abrir un turno de palabra. Va a hablar la señora Cifría. ¿Alguien más va a hablar? Señor Enrique García. Señor Lara, ¿va usted a intervenir? Señora Galán, señora Beatriz. Muy bien, pues señora Cifrián. Sí, buenos días. Nuevamente, yo creo que en política hay que ser coherente, porque los ciudadanos nos piden coherencia, y ahora más que nunca, cuando nuestra dedicación a los ciudadanos está más denostada que nunca. Les pido coherencia porque, por un lado, nos están vendiendo transparencia, cohesión, un gobierno de concentración con un nuevo organigrama que dicen que nos van a presentar en los próximos días, cohesión y ayuda mutua entre todos los partidos políticos. Y hoy llevan aquí a un pleno una moción en la que se meten, yo creo que excesivamente, con un partido político y con quien preside ese partido político, que es el señor Rajoy. Así que si realmente quieren cohesión, quieren un gobierno de concentración, quieren unanimidad y quieren acuerdos de cara a los ciudadanos, por favor, le vuelvo a repetir que prediquen con el ejemplo. ¿Ustedes creen que se pueden llevar esta moción, como usted ha hablado del Partido Popular, que nos falta tener rabo y cuernos, que nos falta tener a los señores del Partido Popular rabo y cuernos, y que ustedes venden cohesión y concentración y ayuda entre los partidos políticos? ¿Usted cree que esta moción es lógica y coherente con lo que ustedes predican a diario? Yo creo que no. Yo creo que no. Mire usted, la ley Mordaza, como ustedes le denominan, que es la Ley de Seguridad Ciudadana, afecta a los ciudadanos de Benalmádena, pero a los ciudadanos de Benalmádena le afectan otras cosas mucho más importantes. A los ciudadanos de Benalmádena la ley Mordaza les puede afectar. Entró en vigor el 1 de julio y no creo que los ciudadanos anden con las bocas tapadas por la ciudad de Benalmádena. Yo creo que a los ciudadanos de Benalmádena les interesan otras cosas.
A los ciudadanos de Benalmádena les interesa que su ciudad esté limpia. Y en la imagen que tenemos este verano es absolutamente lamentable. Eso es lo que le interesa a los ciudadanos de Benalmádena. Que no se encuentren basuras aglomeradas en las islas ecológicas. Que se encuentren baleadas sus calles. Que la imagen que damos a los turistas sea una imagen como se merecen quienes nos visitan. Eso es lo que le importa a los ciudadanos de Benalmádena. Y no crear ni polemizar constantemente, como están ustedes haciendo desde que han llegado al gobierno municipal, contra el Partido Popular. Miren ustedes, yo recibo todos los días las notas de prensa que manda su gabinete de comunicación. Todas las semanas hay como mínimo 3 notas de prensa en contra del Partido Popular. La gente no quiere eso. A usted le oí en su discurso de investidura que había habido mucha abstención y que había que hacer una lectura sobre por qué ha habido esa abstención en Benalmádena. Esa abstención, y la gente no va a votar porque está cansada de todo esto que estamos viendo. ¿Realmente quieren ustedes cohesión con este tipo de mociones? Pues se equivocan. Y ahora le voy a defender la ley Mordaza, como ustedes le denominan. Una vez dicho esto, les voy a defender la ley Mordaza. Porque si quieren la defensa, yo soy portavoz del Partido Popular y creo que tengo derecho y merece el Partido Popular ser defendida su ley de seguridad ciudadana. Y menos por parte de quien en el año 92 aplicó una ley, como fue el Partido Socialista, que fue la ley de la patada a la puerta. ¿Recuerdan ustedes la ley Corcuera? ¿Recuerdan ustedes al ministro del Interior, el señor Corcuera, que aprobó una ley que fue declarada anticonstitucional porque permitía sin orden judicial pegar una patada a la puerta y entrar en domicilio? Eso es lo que ustedes me están hablando ahora, de que somos los malos, que tenemos rabo y cuerno. Ustedes que aprobaron esa ley Corcuera. Ahí no vimos a Izquierda Unida presentando ningún recurso anticonstitucional. Ese recurso anticonstitucional lo presentó el Partido Popular, 90 diputados del Partido Popular, y se aprobó la inconstitucionalidad de eso. No les vi, señores de Izquierda Unida, que ahora tanto protestan. No la aprobaron en el Congreso, pero luego no presentaron un recurso de anticonstitucionalidad. Me van a hablar a ustedes, todos, los señores de Podemos, de Izquierda Unida, toda la izquierda, de que van contra la ley Mordaza. Cuando ustedes apoyan la dictadura chavista, la dictadura cubana y Corea del Norte, por favor. Por favor, ¿puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Señores de Podemos, ustedes en el Parlamento Europeo no apoyaron... Por favor. Una propuesta en contra de la ley chavista, en contra de la dictadura chavista. No aprobaron ni ustedes tampoco de Izquierda Unida. ¿Qué me están ustedes hablando de la ley Mordaza? Una ley que no ha cambiado nada las infracciones y sanciones contempladas en la ley del año 92 por el señor Corcuera. No han cambiado nada las sanciones. No me cuenten rollo que si se ponen multas de hasta 600.000 euros. Si es que esas faltas estaban contempladas y esas sanciones estaban contempladas desde el año 92, no se ha modificado absolutamente nada. Señores, los españoles tienen derecho hoy a manifestarse y a reunirse. No se ha modificado absolutamente nada ese artículo de la ley. No se ha modificado. Todo el mundo puede tener derecho a manifestarse y a reunirse. Lo único que se pide por seguridad de los ciudadanos que participan y no participan en la manifestación es que se le comunique a su delegación del Gobierno para que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado velen por la seguridad de los que participan y de los que no participan. No se ha modificado el derecho a manifestarse y a reunirse. Es la misma ley, es el mismo artículo que estaba en la ley 92 que aprobó el Partido Socialista con el ministro señor Corcuera. ¿Qué me están ustedes contando? ¿Qué están ustedes contando a los ciudadanos? Digan la verdad, sean coherentes, déjense de demagogia. Lo único que ha cambiado la ley en las infracciones y en las sanciones y en las multas es que en la falta leve, después de 22 años, creo que se podría modificar un poquito porque ha subido el IPC y ha subido. De 300 euros se ha modificado 600 euros la falta leve. Es la única modificación que ha habido en las sanciones y en las multas. Las mismas infracciones graves se mantienen. No se ha modificado. No me cuenten ustedes rollo ni vendan ustedes a la ciudadanía. Y otra cosa también les quiero decir. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, yo quiero lanzar aquí una defensa por ello. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cuando defienden o cuando actúan como tienen que actuar es porque no les queda otra. Defiendo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y solamente el tema de las fotografías que se pueden hacer de los policías es cuando supongan un daño y una infracción contra su imagen y vida personal y familiar. ¿Qué están ustedes contando? ¿Que el que hace una foto a un policía tiene multa? No, señor. Sean ustedes coherentes y digan la verdad. Lo que contempla todo el artículo, pero es que no sé qué están vendiendo ustedes a los ciudadanos.
constantemente demagogia. No se impide fotografiar a los policías. El artículo 36, solo cuando esto pueda poner en peligro la seguridad personal familiar de los agentes. No me vendan ustedes rollo. No impide manifestarse, ni junto al Congreso, ni junto a los parlamentos, ni junto al Senado. Solo cuando ésta haga una perturbación grave en la seguridad ciudadana. Continúen con las coletillas. No contempla negar manifestaciones pacíficas. No, señor. Solamente pide que se informe a la subdelegación del Gobierno. Así que, por favor, no es restrictiva. Se siguen y se vulneran los derechos y libertades fundamentales que se contemplan ya en la Constitución. Muchísimas gracias. Bien, señor García. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quería decir que cuando pasen unos años, miraremos atrás este periodo histórico con vergüenza. Vergüenza porque no hay en ningún país de Europa donde una deuda hipotecaria no se salde con tu vivienda habitual, con la vivienda de tus padres y además con una deuda que le quedan a las familias para toda la vida. Además, la situación que se está dando en España es que la respuesta de los gobiernos ha sido ejecutar directamente, no modificar la ley antidesahucio y ejecutar directamente las hipotecas. Lo ha hecho tanto el Partido Popular como el PSOE, es cierto. Entran en las casas, sacan a rastra a la familia y eso se llama violencia. No tiene otro nombre. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Y cuando además no se le ofrece una alternativa habitacional, eso es violar los derechos humanos. No se le puede llamar de otra manera. Pero es que encima, con esta ley mordaza, encima a esas familias que ya están machacadas, se les impide protestar. Se les impide protestar. Una resistencia pacífica no se puede condenar con 30.000 euros. Pacífica, sí. Sentada en el suelo la arrastran y encima les multan. Eso es lo que pretende la ley mordaza y por eso vamos a apoyar la moción. Muchas gracias, señor. No, quería contestar, perdón, si me permites, a la señora Cifrián. La diferencia principal entre Latinoamérica y España es la diferencia entre clases sociales. O sea, la diferencia principal. No hay ningún otro partido, ningún otro gobierno que haya hecho más porque se parezca España a Latinoamérica como el Partido Popular y sus recortes. Entonces, quien está a favor del sistema latinoamericano en el que unos tienen muchos y la inmensa mayoría tienen poco es el Partido Popular, el que ha intentado cargarse la clase media y nosotros, las nuevas fuerzas políticas, estamos llamados a impedir que eso ocurra. Es el Partido Popular. Por eso vamos a apoyar la moción. Y nada más. Simplemente la Venezuela que a Podemos nos importa está en la barriada de Cádiz, en una de las barriadas de Cádiz más pobres de Europa. Esa es la Venezuela que a nosotros nos importa. Muchas gracias, señor García. Señor Olmedo, por favor. Bueno, nosotros desde Ciudadanos comentaros que dentro de esta moción hay muchas partes de la exposición de motivos en las que no estamos de acuerdo y queremos dejar constancia, pero sí apoyamos la parte dispositiva donde esta moción da claramente que la ley Mordaza no es una ley que nosotros veamos que necesita ahora mismo la sociedad. Yo lo que digo es que igual que entramos en parte dispositiva, no entramos en exposición de motivos. Gracias. Muchas gracias, señor Olmedo. Señora Galán. Bueno, lo que se está utilizando, esta ley mordaza, es para coartar la protesta social, porque el descontento de lo que ustedes han creado con los recortes no quiere que la gente salga a la calle. Tienen el derecho de seguir exigiendo un derecho que les cuida y que lo tienen que seguir pidiendo. Por lo tanto, ustedes lo que han hecho es castigar de una manera desproporcionada para que la gente no salga a la calle. Pero mire, señora Concha Cifrián, por mucho que ustedes castiguen, los problemas van a seguir existiendo. Por mucho que ustedes coarten
la libertad, los problemas van a estar ahí y por eso no van a desaparecer. Y llegará un momento que la gente no le importe que les multen como les están multando ahora. Y lo que me sorprende es que usted se haga portavoz de lo que le interesa a los vecinos y a las vecinas de Benalmádena. A los vecinos y a las vecinas de Benalmádena les preocupa muchas cosas. No solamente lo que usted ha dicho, también les preocupa esa poca libertad que nos está dejando el Partido Popular. Con respecto a lo que usted ha dicho de Izquierda Unida y la ley Corcuera, mire, me extraña porque además siendo periodista debería de estar usted un poquito más informada. Izquierda Unida no pudo presentar una enmienda de inconstitucionalidad a la ley Corcuera porque no tenía los diputados suficientes para poder hacerlo. Sí, señora Cifrián, léaselo, por favor, léaselo. No pudo, fue el único partido que estuvo en la calle en contra de la ley Corcuera. Debería de informarse más porque además todavía creo que sigue siendo periodista. Pero no solamente eso, sino que ustedes lo que han hecho es que los artículos que se habían aprobado por parte del Partido Socialista, ustedes lo que han hecho es criminalizarlos aún más con más pena. Y hay ciudadanos y ciudadanas de Benalmádena que ya han sido afectados por esta ley mordaza y han sido multados por estar en una rueda de prensa legal. Fíjese, por una rueda de prensa convocada de manera legal han sido multados y son ciudadanos y ciudadanas de Benalmádena. A lo mejor es que esos ciudadanos y ciudadanas de Benalmádena a usted no le interesan. A mí me interesan todos los ciudadanos y las ciudadanas de Benalmádena y por lo tanto me preocupa que haya con vecinos nuestros que hayan sufrido ya en sus carnes esta ley mordaza. Por lo tanto, es una ley que coarta las libertades, que además ha sido apoyada por asociaciones tan importantes como Jueces para la Democracia, como Amnistía Internacional. Pero no solamente esto, sino que el propio Consejo de Europa y la ONU han dicho que es una ley preocupante y desproporcionada. No lo decimos nosotros, lo dice el Consejo de Europa y la propia ONU. Se ve que a ustedes les importa muy poco lo que digan estas organizaciones. Muchas gracias, señora Galán. Y ya para cerrar, señora Sherman. Sí, hola, buenos días. Yo quería hacer alguna mención al respecto de la cohesión que dice que nosotros enarbolamos y así es. Estaría perfecto que ustedes, que nos lo echan en cara, también las dos mociones institucionales que se han presentado aquí, ustedes, en aras de esa cohesión que nosotros queremos que este Pleno lleve a partir de ahora a lo largo de toda la legislatura, también la apoyen y no presenten ningún tipo de problemas con las mociones institucionales, que es donde la cohesión principalmente se ve en un Pleno. También quería decirle que a los ciudadanos de Benalmádena, por supuesto que les preocupa su municipio, es lo más básico, que es la limpieza de las calles, indudablemente. Pero me parece un poco triste que piense usted que a Benalmádena no le importa que esa ley mordaza coarte sus libertades y piense que es un pueblo pobre en conocimiento. Por otro lado, los rabos y los cuernos, nosotros no hemos dicho nunca nada de eso. Han sido ustedes los primeros que han mencionado ese tipo de comentarios aquí en el Pleno. Y por otro lado, si verdaderamente la ley Corcuera les parece a usted que estaba tan mal y que esta nace de aquella, ¿por qué no presentan para la actual un recurso de anticonstitucionalidad ustedes también? Bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que todos hemos expuesto ya los motivos a favor y en contra de la moción y seguimos avanzando por el Pleno, ¿vale? ¿Votos a favor de la moción? Por favor, tengo derecho a réplica, vale, por alusiones. Atenciones. Creo que tengo derecho a réplica. Yo creo que ¿votos tengo en contra? Derecho a réplica. Atenciones. Juan Antonio, la abstención. Bueno, ya hemos presentado todos los puntos de vista, a favor y en contra. Si lo vamos a entrar, vamos a entrar en un debate donde se van a echar trapos sucios unos a otros. Solamente tres apuntes. Y lo considero totalmente innecesario, como usted dice, con los problemas que tiene este municipio. Por alusiones. Vale, no. Siguiente punto. Usted mismo. En contra, Partido Popular, en contra. Muy bien. Punto número 13, propuesta de días festivos locales para el año 2016. La Comisión de Turismo y Ciudadanía propone lo siguiente. Propuesta de fiestas locales 2016 suscrita por la concejala de festejos. 24 de junio,
San Juan Bautista, 16 de julio, Virgen del Carmen. Se dictamina por unanimidad. ¿Alguna intervención? Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Bien, pues pasamos al turno de ruegos y preguntas. Punto número 14, ruego del señor Lara Martín sobre limpieza de zona en Avenida de las Palmeras. Señor Lara. Gracias, señor presidente. Bueno, reunidos con vecinos y comerciantes de la zona de la Avenida de las Palmeras, nos traslada la continua suciedad que tiene su acera a lo largo de su avenida, al igual que la proliferación en cucarachas, ratas, junto con el mal olor que desprende su alcantarilla, y con todo ello, la imagen que se está dando al turismo, especialmente en una zona tan transitada como es esta. Ante ello, ruego se atienda a las demandas vecinales y de sus comerciantes en cuanto a actuar para que se produzca un mejor y una mayor limpieza de sus zonas y su acerado, se traten los malos olores que desprenden su alcantarillado y se realice un plan de desradicación y desinsectación en la zona. Yo lo que sí que quiero también advertir que por lo visto también hay zonas de aguas fecales con pluviales mezcladas que también lo que hace es que estos olores redunden. Y aparte, quiero aportar pues más de 50 firmas de todos los empresarios y vecinos reunidos con la zona. Es decir, se los paso al señor concejal competente para que lo tenga y es una reclamación de muchos vecinos y comerciantes de la zona. Gracias. Muy bien, señor García. Sí. Bueno, pues como no podía ser de otra manera, claro que acepto su ruego. Decir que la Avenida de las Palmeras está, se limpia todas las semanas y es verdad, como me dice el propio, como dice Juan Antonio, que la propia dinámica del verano y tanto turista, que es una cosa buena, pues realmente necesita una mayor dedicación y ayer pasamos y hicimos una limpieza especial por la Avenida de las Palmeras. Pero quisiera aprovechar para decir dos cosas. Acepto el ruego, ya te digo que ayer, no sé si te lo han dicho, ya empezamos a limpiarlo. Y hay un vecino que vive ahí que puede testificarlo. Pero quiero decir dos cosas. Una, para la señora Concha Cifrián, si me escucha, el mismo respeto que pide usted para la policía, yo le exijo que lo tenga para los trabajadores de los servicios operativos del Ayuntamiento de Benalmádena, que a las 5:30 de la mañana se levantan para intentar tener el pueblo limpio, porque usted ha dicho de una manera genérica y muy alegremente de que el pueblo está mal. Yo creo que hay que ser más responsables y tener un respeto a los compañeros y compañeras que a las 5:30 empiezan a trabajar para intentar tener pues, el pueblo limpio. Así que respete, no, demagogo no, demagoga es usted. Así que respete a los trabajadores y a trabajadoras, que le quede claro. Porque tenemos los mismos que estaban antes cuando estaban gobernando y le hemos incrementado en 4 con 2 planes especiales de empleo y se está viendo el resultado. Y no quiero recordar lo que decía el compañero Serrano cuando aquí se criticaba lo de las playas, que era un poco no mirar por el interés del pueblo. Así que miramos las palabras y respetemos a los compañeros que todos los días dedican mucho tiempo a mantener el pueblo limpio. Y la segunda reflexión que quiero hacer referente a la limpieza. El Grupo de Izquierda Unida ha presentado más de una vez proyectos en el Congreso de los Diputados para que los municipios de afluencia turística tienen que tener algún tipo de recompensación económica. Nosotros sufrimos de una manera especial un coste elevado, no solamente en sanidad, el tema de alumbrado y en el tema de basura. Necesitaríamos que el Gobierno, a través de una partida finalista, ayudara a todos los pueblos de afluencia turística. Y yo creo que ahí teníamos que contar con el apoyo de todo el mundo. Y esa propuesta se ha hecho en el Congreso de los Diputados y espero y deseo, y lo vamos a volver a hacer, que todos la apoyen. Gracias. Muy bien, siguiente pregunta. Ah, perdón. Buenos días a todos y a todas. Señor Lara, acepto su ruego y de hecho al recibirlo por registro de entrada he solicitado una actuación urgente para dicha zona que se ha cumplimentado el 18 de agosto. También le quiero informar que el día 11 de agosto se desratizó en las avenidas Las Palmeras y el arroyo que está detrás del Mercadona. El 22 de junio se desratizó la misma avenida. El 12 de junio y 12 de mayo, con la corporación anterior, se desinsectó la zona de la rotonda de Las Palmeras, Club de Raquetas, Farmacias y Mercadona. Como verá, el plan de desinsección y desratización se está cumpliendo en esta zona y en el resto del municipio, reforzando
además las zonas donde se detectan mayores especies. Tengo en mi poder y a su disposición los partes de dichas actuaciones. Muchas gracias. Muy bien. Pregunta número 15, ¿no?, del señor Lara Martín sobre peligro de pendientes en vías públicas. Dos matizaciones al respecto. Ruego que me pase el informe, por favor. Y, Salvador, en todo momento, en relación con eso que está comentando, de solicitar una partida presupuestaria para cubrir esa deficiencia en municipios turísticos, que conmigo y con mi grupo, Vecinos por Benalmádena, cuente con ellos siempre y cuando haya una cohesión en la exposición de motivos que tanto están dando. Que sí. Gracias. Continúo. En sesiones ya anteriores plenarias siempre he puesto encima de la mesa la peligrosidad que tienen las curvas o sobre todo las pendientes pronunciadas en el municipio de Benalmádena y sobre todo ante épocas de lluvia. He puesto ejemplos como la avenida Hermano Francisco y calle Salvador Barbuena, calles las cuales están transitadas sobre todo por peatones y zonas escolares. Por todo ello yo pregunto que si se ha previsto por parte de este equipo de gobierno realizar esta necesaria actuación de mejora de agarre en el asfaltado en puntos como este para así garantizar la adecuada seguridad de los usuarios y también a su vez ruego que sea realizada dicha actuación con la mayor brevedad posible debido al periodo de meses de lluvia que nos espera que sobre tramos como lo anteriormente señalado la peligrosidad está latente. Gracias. Sí, en el plan de asfaltado está incluido el fresado de las dos avenidas. El plan de asfaltado empezará el 1 de septiembre, intentaremos hacerlo lo antes posible. Muy bien, muchas gracias. Pregunta número 16, pregunta y ruego del señor Lara Martín sobre instalaciones de Jaima y tiendas en playa. Bueno, vecinos y personas que nos desplazamos a la zona de nuestro litoral a disfrutar de nuestras playas, estamos viendo que últimamente hay un aumento en las instalaciones de lo que son jaimas e incluso también hay tiendas de campaña en ellas instaladas. Estas situaciones, aparte de quitar espacio a aquellas personas que quieren disfrutar de nuestras playas, ofrecen al turista una imagen pésima de nuestras playas como industria que es generadora de nuestro turismo. Ante todo ello, pregunto que si se tiene conocimiento por parte de la delegación correspondiente que estas actuaciones se están dando en nuestras costas y en nuestro litoral. Segundo, a sabiendas de ello, si se va o se pretende regular las instalaciones de dichas jaimas o similares en nuestras playas. Y tercero, que de aquí hasta fin de temporada, si se va a dar alguna solución inminente para solventar o intentar solventar esta situación. Por todo ello, también, a su vez, ruego que a la mayor brevedad posible los espacios de nuestras playas estén regulados para que este tipo de instalaciones no proliferen de manera descontrolada, ya que no solo restan espacio para las personas que quieren disfrutar de ellas, sino que a la vez muestran una imagen que creemos no es la más conveniente para nuestros turistas y para nuestros visitantes. Gracias. Bien, ¿quién responde a la pregunta? Señora Cortés. Sí. Pues decirte, Juan Antonio, que sí que tenía conocimiento de que se están haciendo acampadas en algunas ocasiones y se están instalando jaimas en las playas. Bajo toda la semana para tomar nota de todo lo que allí está pasando y para un poco para planificar el próximo plan de playas para el 2016. Decirte que si se va a regular estas instalaciones. Como sabrás, en el 2012 se presentó una ordenanza de playa, la misma que fue anulada por la Consejería de Medio Ambiente, y desde esa fecha no se ha retomado este asunto. Sí te puedo decir que tengo la intención de retomarlo y espero la colaboración de todos para hacer una ordenanza del uso de nuestras playas, ¿vale? Pero de momento nos tenemos que regir por la Ley de Costas y su reglamentación, que bien es cierto que prohíbe las acampadas y los campamentos. No dice nada más sobre Jaima ni nada más. Sí hay unas mayores limitaciones en las zonas de protección especial, sí que hay más limitaciones, pero fuera de ahí no tenemos nada más. Si hasta final de la temporada se va a dar alguna solución inminente, pues lo único que puedo hacer es instar al SEPRONA, que es el competente para intervenir en cuestiones de seguridad en la playa, si hay algún incumplimiento de la normativa de la Ley de Costas y su reglamentación. No puedo hacer nada más que eso, esperando a futuro poder volver a retomar el tema de la ordenanza de las playas. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Pregunta número 17 del Grupo Ciudadanos sobre las causas del mal estado del agua, del mar en las playas de Santa Ana y Castillo del Birbil.
Sí. Pues desde el Grupo de Ciudadanos hemos recibido quejas por parte de los vecinos y turistas que visitan nuestra ciudad en relación al mal estado de las aguas, en particular la de las playas Santana y Castillo del Bilbí. Por tal motivo, queremos saber cuáles son las causas que están provocando tan desagradable situación y si es verdad que estas circunstancias pueden deberse a un mal estado del funcionamiento de la planta depuradora de líquidos fecales que está provocando el vertido de efluvios sin tratar directamente al mar. De confirmarse estos indicios, queremos saber cuándo y de qué manera se procederá a dar una solución a esta deficiencia. También decir que evidentemente tenemos la duda si esto puede pertenecer a una responsabilidad por parte de Acosol, que lleva el tema de saneamiento, o por parte de Mavesa. Si es de Acosol, pues los representantes de la mancomunidad de municipios, por favor, también se hagan eco de esto, tanto los del PSOE como los del PP, porque nuestras playas es nuestro principal motor económico y tenemos que cuidarlas y tienen que estar siempre en buen estado. Gracias. Buenos días. Señor Jiménez, le quiero comentar que el Distrito Sanitario de la Costa del Sol, a través de la Consejería de Salud, mantiene un dispositivo semanal de vigilancia de las aguas de baño. El muestreo se realiza en 7 playas de nuestro municipio, como son Fuente de la Salud, Castillo Bilbil, Torremuelle La Morera, Las Yucas La Viborilla, Mala Pesquera, Bilbil Residencia Unicaja y Torre Vigía, puntos correspondientes al censo oficial de zonas de baño de este término municipal, siendo hasta el momento los resultados analíticos sobre la calidad aptos para el baño y sin incidencias. Aquí tengo los partes que lo comprueban, que dejo a su disposición para que le transmita tranquilidad a los vecinos y turistas de nuestra ciudad. Gracias. Muy bien, yo sí quería aprovechar también la pregunta a Ciudadanos para pedirle a nuestro representante en Mancomunidad que apriete con el tema del saneamiento, ¿vale? Bueno, siguiente pregunta. Pregunta 18 del Grupo Municipal Ciudadanos sobre estado de las obras del parking del complejo Valmoral. Sí, buenos días, señor presidente. En nuestra tarea de fiscalización hemos podido verificar que existe un convenio entre el Ayuntamiento y la empresa Yelco, firmado el 1 de agosto del 2014, mediante el cual se acordó que esta empresa se haría cargo de las obras de adecuación y terminación del parking subterráneo que se encuentra en el complejo hotelero Valmoral. A día de hoy aún no se han comenzado dichas obras y el Ayuntamiento ha recibido un escrito mediante el cual se le requiere para que se concrete de forma inmediata la firma del acta de inicio de obras, se le proporcione el suministro eléctrico y se entreguen las llaves del mencionado parking para permitir el ingreso del personal y maquinaria necesaria para iniciar dicha obra. Queremos saber desde Ciudadanos en qué situación se encuentran estas gestiones. Gracias. Bueno, sí, haciendo un poquito de historia, te diré que ese parking tiene un problema y tenía un problema de que cuando subía el nivel freático se inundaba. Hubo un problema, parece ser, de unas bombas que se instalaron que no son las adecuadas, y ahí hay un contencioso entre el Ayuntamiento y la empresa Yelco de quién es el responsable. En el 2014, el anterior equipo de gobierno firmó un convenio con Yelco en el que llegan a la conclusión de que Yelco hace las obras y, dependiendo de cuando los tribunales dicten quién es el responsable, si el responsable es el Ayuntamiento le tiene que pagar a Yelco, y si el responsable es Yelco, Yelco ha hecho las obras. El primer problema que se plantea parece ser que era con el suministro eléctrico, que no había luz y entonces no podían iniciar las obras, y era responsabilidad del Ayuntamiento proporcionarle luz ahí a Yelco. El 2 de febrero del 2015 parece que Sevillana ya da el suministro para tener luz allí. El 13 de abril el Ayuntamiento envía un requerimiento a Yelco para que en el plazo de un mes se inicie la obra. Después de los datos que yo tengo, es que a primeros de junio Yelco presenta el plan de seguridad en el Ayuntamiento. Por un tema que desconozco, que no sé cuál es el motivo, ese plan de seguridad no se firma ni se hace nada. Y yo tengo después la noticia de que el 31 de julio se presenta el escrito de Yelco diciendo que quiere empezar la obra. A partir de ese momento se acelera lo del plan de seguridad y se llega a una reunión con ellos, de modo que el próximo martes se le entregará ya las llaves, que ellos lo que quieren, y se firmará el acta de inicio de la obra. Es decir, el inicio de la obra, teóricamente, el próximo martes comenzará.
Muchas gracias, señor Villazón. Vamos al turno de rubias y preguntas. ¿Hay alguna pregunta más? Antes de empezar, ¿quién va a hacer preguntas, por favor? Señora Cifrián, señor Serrano, señor Ruego. Bueno, ya voy a tomar nota de todo y lo hacemos todo, ¿vale? Cifrián, Serrano, y los ruegos solo, señor Olea y señora Gálvez. Pregunta, ruego. Ruego. Bueno, pues ya empezamos y ya cerramos con estas preguntas, ¿vale? Muy bien, pues señora Cifrián, la primera pregunta. Sí, muy buena. Me alegro de que el señor Oscar Raimundo pregunte sobre un tema que hemos solucionado el anterior equipo de gobierno. Algo habremos hecho bien. Algo habremos hecho bien. Solucionado sería si hubiera empezado la obra. Mire usted, todo eso que usted ha contado lo hicimos nosotros. Me alegra mucho de que le haya contado. Menos empezar y me alegra la obra. Mucho de que el señor Oscar Raimundo lo pregunte. Menos pero por lo menos obra, se ha visto que hemos hecho algo. Decir un ruego antes de nada, y es que ayer no solamente, bueno, sé que viene el acta de las comisiones, una vez desarrollada, las mociones institucionales, pero yo pedí por escrito ayer en secretaría los ruegos y preguntas que se trajeron al pleno, que se traían al pleno, sobre todo para facilitarle a mis compañeros eso, porque no viene ningún acta de ninguna comisión y no se nos ha facilitado. Lo pedí por escrito y no se nos ha facilitado, lo pedí por la mañana, vine por la tarde a por ello y me decían que era orden expresa del alcalde que tenía que firmarlo. Eso no es cierto. Usted viene a las 12 de la mañana a pedir que le demos unas preguntas y una respuesta. Siempre se ha dado. Y usted sabe que tengo una agenda muy apretada. Le dije, mañana por la mañana con nuestra alcaldía se lo firmaré. Pero si usted viene con 2 o 3 días de antelación... ¿Usted no habló conmigo? A mí me lo comunica desde la alcaldía. Y yo no podía venir en ese momento porque estaba en otra reunión mucho más importante. Yo no sé si vino otra persona. Solicítelo con tiempo, no haga como las preguntas de ahora. Estas cosas se registran, se planifican, se solventan, se buscan soluciones. No se viene aquí en el último minuto a intentar sacar pecho o a intentar sacar rédito de yo no sé qué. Si usted quiere unas preguntas, las pide. Yo se las voy a dar, yo no me niego a eso. Nunca nos hemos negado a transparencia absoluta. Pero pídalas con tiempo, no me las pide usted de ahora para dentro de 15 minutos. Así no funcionamos. Vamos a ver una cosa. ¿Vale? Y ahora si quiere hacer la pregunta, por favor. Somos concejales y tenemos derecho a las preguntas que llevan al pleno. Pero evidentemente... Eso es fundamental. Me da igual con la premura que sea. Como concejala de este ayuntamiento, tengo derecho, igual que todo mi equipo... Igual que todo el equipo que conforma el Partido Popular tiene derecho a los ruegos y preguntas que se llevan. Pero como se la tengo que autorizar yo... No las yo, tengo. Como se la tengo que autorizar no yo, las tengo. Y si yo estoy en Málaga... Al día de hoy, en el pleno de hoy, no las tengo. Si jamás se, la tengo se ha necesitado yo, y jamás se ha pedido Málaga, permiso no para eso. No puedo venir corriendo a firmarle las preguntas. Pídalo. Todos los tiempo. Concejales han tenido derecho siempre a ese tipo haga de preguntas. Haga la pregunta, señora Cifrián. Bueno, pues queda, queda hecho el ruego y, por favor, en pro de la transparencia... Iba a hacer que tanto una pregunta, dicen, no un ruego. En pro de la democracia, por favor, hoy no tengo las preguntas. Es lo único que le digo. De acuerdo. Estamos en el pleno y no tenemos las preguntas, ni los ruegos. Y eso es la única siguiente verdad. Siguiente pregunta. Siguiente Serrano. Pregunta. El proyecto cualifica... Nosotros dejamos un montón de proyectos redactados, proyectos importantísimos para el municipio, sobre todo para su imagen turística, para los ciudadanos y para todo. En octubre del año pasado hicimos ya el ingreso al consorcio Cualifica de más de 900.000 euros para que, por favor, se siguieran adelante con los proyectos. Desde que la señora Susana Díaz convoca elecciones, no se ha firmado ningún proyecto por parte de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Así que, por favor, si hay alguna novedad sobre eso, que nos informen. Hay muchos proyectos pendientes, entre ellos la zona del Cerro, Plaza Múnich, Pasaje El Potro, Calle Almería. También está la Plaza Olé, que ya se redactó el proyecto. Sé que esos proyectos están redactados porque lo hemos dejado hecho. Ya están visados por todos los técnicos municipales y me gustaría que con la mayor premura posible consiguieran ustedes avanzar en ese tema. Nos lo están pidiendo los ciudadanos y si hay alguna novedad, que por favor no lo digan. Si no tienen que pedir ya prórrogas tienen que pedir, porque hasta diciembre es cuando se pueden ejecutar los proyectos. Así que nos diga, por favor, cómo van y nos informe cómo van esas actuaciones. Si se ha firmado ya, cómo van todas esas actuaciones del proyecto Cualifica. Contestaré por escrito, no te preocupes. Lo que me extraña es que te corra tanta prisa cuando tuviste 3 años para hacerlo y no has hecho ninguno. Le estoy diciendo que no, hemos dejado todos los proyectos redactados, sí, que llevan más de 6 meses esos proyectos, bueno, señora, sin poder ya, firmar ya le va a responder por escrito, parte, ¿verdad, señor Villazón? Por parte de la Consejería de Turismo, vale. Y está en el sueño de en el limbo está. No se ha firmado por parte de la Consejería de Turismo, se quedaron paralizados los proyectos. Le digo que lleva más de 6 meses de la que la señora Susana Díaz convocó las elecciones. Así que, por favor, le insisto y le digo que sí se ha actuado en ese aspecto,
se han hecho los ingresos, se han redactado muchos proyectos y se ha adelantado bastante, más de lo que usted adelantó con los proyectos de los FOMI. Ya le he respondido que le va a responder por escrito. ¿Vale? Siguiente pregunta, señor Serrano. Sí, buenos días. Bueno, hace prácticamente una semana podemos conocer por la prensa escrita que desde la policía local se destinará a 6 agentes a velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales. Y esto es el título de la noticia, y además añade que los agentes sancionarán los incumplimientos de las ordenanzas sobre vía pública, limpieza o urbanismo. Lo que queremos preguntarle es si para destinar estos agentes a estas funciones han tenido que modificar la estructura o organigrama de la policía local o para poder destinar a estos agentes a realizar estas funciones. Buenos días. Pues en los próximos días le responderé a su pregunta por escrito para que tenga toda la información. Bueno, es que tengo varias preguntas. Bueno, pues yo le voy a realizar varias preguntas para que usted me las pueda desarrollar o contestar cuando usted crea conveniente. Sobre este tema de destinar 6 agentes, yo creo que todos debíamos, yo creo que usted debe de conocer como responsable del área de seguridad que ya había un grupo de agentes de la policía local, que es la denominada Patrulla Verde, que creo que todos conocemos, que vienen desarrollando estas funciones a las que ustedes ahora van a destinar 6 agentes más para realizar pues las funciones de seguimiento para llevar a seguimiento del cumplimiento de las ordenanzas municipales, además de otros menesteres. Lo que sí le digo, y para que usted después me conteste cuando tenga ocasión, si ha sido necesario sacrificar la unidad de la Policía Judicial creada hace 2 años y que está funcionando y dando un servicio a los ciudadanos y con tan buen resultado, porque estos 6 agentes que van a ir a cumplir y a mediar por el cumplimiento de las ordenanzas, lo que han hecho es sacrificar una unidad que ya venía funcionando y con bastante buen provecho. ¿Sabían ustedes que estos agentes que realizan su trabajo lo realizan de paisano, y que han intervenido en actuaciones como la del robo con fuerza o robo del cableado, que tanto daño le está haciendo a los municipios y que tanto fruto han obtenido en la detención y recuperación de dicho material? ¿Sabrán ustedes que esta unidad que se ha sacrificado ha tenido intervenciones con mucho, bueno, con buen fruto? Disculpe, en parque, señor Serrano. Es que le voy a preguntar, esto es mi momento de intervención. Por favor, yo en todo... No estoy en el púlpito, yo estoy en mi momento de intervención y en el pleno municipal. Ya no voy a interrumpir más, haga la pregunta. ¿Vale? Entonces, yo es que he estado callado durante todo el rato. ¿Sabían que esta unidad que se ha sacrificado ha intervenido en zonas y en parques públicos para erradicar el menudeo de droga, donde van a jugar nuestros niños, donde van a jugar nuestros jóvenes? ¿Sabían que esta unidad tenía una colaboración directa con cientos de comerciantes a las que los mismos podían acceder directamente a llamadas de teléfono y que venían con un plan de choque actuando para erradicar o para mermar lo que son las actuaciones de los carteristas y otros robos de dichas características? ¿Sabían ustedes que esta unidad que han sacrificado para mandarla a reforzar una unidad que ya existía y que ya tenía personal a su cargo está felicitada por distintos cuerpos, como es Policía Nacional y como es por miembros de la Comandancia de la Guardia Civil, al haber llevado actuaciones en conjunto? ¿Saben ustedes que es necesario dentro de lo que son las políticas de seguridad ciudadana llevadas a cabo por los miembros y fuerzas de seguridad, es necesario, por el apoyo que esto lleva, a tener unidades de paisano, más unidades paisano que tienen sus permisos correspondientes y que por su delegación de gobierno y además que venían realizando apoyo a los juzgados en actuaciones como la vigilancia de las órdenes de protección de vigilancia de género? Es decir, ¿quién va a realizar ahora todas estas actuaciones? Se lo digo para que usted tome nota y para que vea usted qué es lo que se está haciendo. Ustedes están sacrificando una unidad que ha obtenido muy buenos resultados, una unidad que estaba totalmente integrada dentro del cuerpo y la estructura de la policía local, para tener un afán recaudatorio, porque además en su título lo dice, es
ir a por la vía pública, es decir, a por los comerciantes, e ir además por los ciudadanos de Benalmádena en el cumplimiento de las ordenanzas municipales. Me reitero lo que le he comentado con anterioridad. Debía responder por escrito, pero para su información, este grupo en los últimos 4 meses, según se nos hace llegar, a lo que se estaban dedicando era a labores medioambientales, de vía pública y demás, y lo que se iba a hacer era solamente pues adecuar a la función que estaban realizando. Ya le responderé, no se preocupe, gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno, pues bueno, espero que me haga llegar la respuesta a tales preguntas. Tengo también una pregunta para los miembros del grupo o la formación Costa del Sol. Pero, señor Serrano, usted haga preguntas al equipo de gobierno. Bueno, entre la oposición. Yo creo que estamos en el pleno y yo puedo hacer preguntas a cualquier miembro de la corporación. Ustedes fuera. Se quedan bueno, y... Es que yo quiero que quede registrada en el acta. Es decir, yo creo que no hay nada. Señor alcalde. Gestión de gobierno, ¿no? Señor alcalde, no creo que en ningún sitio está escrito que yo no pueda hacer preguntas a los miembros de la corporación. Si puede hacer preguntas incluso en la oposición entre ellos, unos contra otros. Son miembros de la corporación. Es que me resulta extraño, pero ustedes son los que votan en contra de las actas también que han estado. Hacen cosas tan extrañas que me resulta igualmente extraño. Pero bueno, son preguntas muy fáciles de responder. La nueva política es así. Así. Bueno, estamos. Aquí se ha utilizado el término durante todo el debate de todos los puntos, en bastantes ocasiones, la transparencia. Yo creo que no hay ningún problema porque yo pueda preguntar a los miembros de dicha formación o que ellos a su vez puedan preguntarnos a nosotros o a cualquier otra formación. Creo que no hay ningún problema en eso. Primero porque son preguntas muy fáciles. Sí, pero entiendo que en este pleno estamos para solucionar problemas de los ciudadanos. Y ustedes desde la oposición tendrán que preguntar señor a quien alcalde, gobierna hacer... para que hagan esas preguntas. Vale, para bueno, que puedan responder, ¿no? Bueno, yo le voy a hacer las preguntas porque ya, además, si no me corrigen, yo creo que no hay nada que me lo prohíba el poder hacerlas y se las voy a hacer. Más son preguntas muy, muy fáciles. A los miembros de dicha formación, ¿pertenecen ustedes a su formación, o vosotros como miembros de la corporación, pertenecen al actual equipo de gobierno? No. Fácil, he dicho que era una pregunta fácil. Entonces, ¿me podrían explicar ustedes cómo alguien o algún grupo que no pertenece al equipo de gobierno cobra dedicaciones exclusivas para la gestión de distintas áreas, como puede ser la oficina que llevan a cabo antidesahucios? Un segundo, señor Serrano. Le estoy haciendo preguntas. Sí, pero me comunican que solo no me corten. Que la ley dice que solo se puede preguntar al gobierno. Bueno, ¿me pueden explicar, por favor? Lo que tengo es que dirigir un pleno y tengo que... Bueno, yo le pido... Bueno, por favor... No, que no informe el señor secretario. Les pediría, por favor, que si ustedes no pertenecen... al equipo de gobierno... Señor Serrano, por favor, vamos a esperar que el señor secretario nos indique si puede hacer la pregunta o no. ¿Por qué cobran? Voy a terminar. Sí. Termino en un minuto. ¿Por qué cobran dedicación exclusiva? ¿Por qué realizan labores de gestión dentro? ¿Quiere usted respetar? Dentro de las oficinas municipales y además... Señor Serrano, ¿por qué tienen ustedes puestos de confianza? Es decir, tienen... No entiendo por qué no respeta usted lo que le estoy diciendo. El señor secretario le va a decir si puede preguntar o no a los grupos de... Señor alcalde, es usted quien no me... Porque no me ha dejado de terminar mi intervención. Pero es que esto es tan extraño como el día en que ustedes se abstuvieron en aprobar un acta en la que estaban presentes. Bueno, están haciendo un tipo de política tan... Bueno, pues vamos. Diferente, tan extraña, que no hay. Pues no, si quiere usted, ni me gusta ni me disgusta. Yo no estoy bueno, para pues eso. Si quiere usted, entonces, si no le voy a hacer la pregunta, no le dirijo la pregunta a los miembros de dicha formación. Fuera. No le voy a hacer, pero sí se la voy a dirigir a usted, señor alcalde. Venga, si me la dirige a mí, sí me puede hacer la pregunta. Venga, pregunta. ¿Vale? Es decir, si. Puede. Si, como bien han dicho, y lo han dicho bastante claro y de forma contundente, no pertenecen al equipo de gobierno, no nos explicamos, pero no solo este que le habla, sino la formación la que represento y muchos ciudadanos. ¿Cómo están cobrando dedicaciones exclusivas? ¿Cómo tienen miembros de su partido que pertenecen a personal eventual, es decir, personal de confianza? ¿Y cómo están gestionando y dirigiendo distintos departamentos o coordinando, como le quieran llamar, distintos departamentos del ayuntamiento? Es decir, esto sería, y quiero dejar bastante claro, esto sería algo normal
solo con decir que pertenecen al equipo de gobierno es algo normal si ellos se interesan. Pero lo que no se puede estar jugando es mintiendo al pueblo. Es decir, no pertenecemos, pero sí estamos gobernando con ellos, cobramos igual que ellos, tenemos personal de confianza igual que ellos y coordinamos distintas áreas y tomamos decisiones igual que ellos. Le voy a responder. Yo me gustaría responderle además con un informe jurídico, por eso me va a permitir que le responda por escrito, ¿vale? Para que usted se aclare ya de una vez por todas si están o no están en el gobierno, ¿vale? Muchas gracias y cada vez que tengo una duda yo la traeré a este lugar, que es el lugar donde tengo que traer mi duda. Muchas gracias. Vamos con los ruegos. Señor Olea, ¿tenía usted un ruego? Sí, buenos días a todos y a todas. Bueno, el ruego es sencillo y ya son conocedores de ello. Llevamos 2 meses, 3 plenos y mi ruego es que nos conteste o nos diga cuáles son los componentes del Consejo de Administración de Mavesa por la parte que al Ayuntamiento le corresponde. Pero tan difícil es decir, si usted es el consejero delegado, tan difícil es decir los compañeros que usted tiene en cada reunión. Ah, no lo sabe. Que coste en acta, por favor. Señor Villazón, yo no, me gustaría que coste en acta que el señor consejero delegado no sabe los compañeros que tienen en el consejo. Le voy a pedir además que le traslade el informe al señor Olea, pero además con un histórico de todos los miembros que han pertenecido al Consejo de Administración de Mavesa y los partidos políticos a los que pertenecía. Desde, ¿vale? No, 2007 no, vamos a hacer un histórico. Hacemos un histórico así ya sabemos desde el principio, ¿le parece? Muchísimas gracias. ¿Algún ruego más, señor Olea? Sí. Ah, bueno. Nada más, ¿no? Venga, no. Señora Gálvez, un ruego, venga. Venga. El ruego es sobre el tema de las comisiones informativas. Hay por lo menos 2 comisiones informativas de las que no tenemos ningún conocimiento que se haya reunido ni que se haya hecho ninguna información, se haya dado a los miembros de esta corporación. Pero, sin embargo, sí que nos dan información a través de los periódicos. Me estoy refiriendo a la comisión informativa sobre el seguimiento del comedor social, que a los miembros de esta corporación no se le informa de nada, pero sin embargo sí que nos tenemos que enterar a través de los periódicos de que existe otro anexo desde intervención o otro informe desde intervención con respecto a ese comedor social. Y lo mismo ocurre en la ampliación del puerto deportivo. También había una comisión informativa sobre la ampliación del puerto que se había ido reuniendo de forma periódica y, sin embargo, nos tenemos que enterar también por los periódicos de que, bueno, parece que están dispuestos o que hay un cierto consenso y una posibilidad de que se modifiquen los proyectos y que todo ese proyecto de ampliación siga adelante. Pero, sin embargo, los miembros de la corporación no lo sabemos, no tenemos ni idea de eso, solamente nos enteramos a través de los medios de comunicación. Y ahí va también ese otro ruego, que es el último que le hago, y es que por favor, que no gestione desde los despachos de redacción de los periódicos, sino que gestione usted desde su despacho y que los miembros de la corporación estamos para enterarnos de lo que se hace en el gobierno. Y después también todos los ciudadanos, por supuesto, pero nosotros somos miembros de esta corporación y queremos saber qué es lo que se hace y qué es lo que se deja de hacer. Y por último, una sugerencia para evitar que las preguntas que vienen por escrito y que a usted, y las que no vienen por escrito, evidentemente, que a usted le parece improvisación, pero que de improvisación nada, se pueden adjuntar, si admiten ustedes la sugerencia, con la entrega del orden del día a los miembros de la corporación. Como son preguntas que entran por registro de entrada, no necesitan, creo, de ningún decreto de autorización para su entrega al resto de los miembros de la corporación. Y así conocemos cuál es la pregunta completa y no solamente el extracto que en el orden del día se coloca. Muchas gracias. Señora Gálvez, yo no sé usted si viene a los plenos físicamente o solo, o sea, mentalmente o solo físicamente. Aquí en este pleno se ha aprobado el número de comisiones que tenemos dentro de nuestro organigrama de gobierno. Y comisiones hay 3. Diga usted lo que diga. Yo no he creado una comisión del comedor social, que la crearía usted en su día, y que posiblemente haya que crearla, pero que hoy por hoy no está creada, y una comisión del puerto deportivo. Habrá que crearla y habrá que traerla a pleno para su creación. Entonces,
Entonces, bueno, sino con la mente. Pero es más, yo le responderé por escrito todas las comisiones que hay. Respecto a las preguntas, si ustedes quieren, las añadimos. No se había hecho nunca en los últimos años, pero si usted quiere, a partir de ahora añadimos las preguntas de la oposición. Por eso, a la es, una, día. Es una innovación, bueno, es una sugerencia. Que podrían haber puesto en marcha tanto ustedes, no, pero bueno. Nunca, no, porque no hay... nosotros no la pusimos en marcha porque nunca no. Se negó a nadie que nos había pedido la pregunta no entregarla por escrito. Muy ustedes bien. Se han negado siguiente, a entregarlas por escrito. Siguiente ruego, escritas. Señor Olmedo. Así que, si se sale por la tangente, pues eso debe ser. ¿Sería posible que las preguntas del PP también se entregaran por escrito? Yo no he visto ninguna todavía, ¿eh? Creo que me han dado el turno de palabra a mí, ¿no? ¿Hola? Adelante, por favor. Turno de palabra lo tenía yo, un segundito. Venga, sí, sí, vamos, no, vamos. No, no, por uno ni por otro. Bueno, nosotros es otro caso totalmente que Ciudadanos siempre aboga porque la información de todo llegue por todas las vías. Estamos publicando planes de empleo que nos van llegando por Facebook. O sea, hay gente que no tiene estas vías, por lo tanto, pedimos al Grupo de Gobierno que desde el Grupo Municipal, que a raíz de las obras que tienen previstas realizar la empresa Emavesa en la zona del Bajondillo, calle Vega, calle Hinojo, calle Andalucía y avenida Ciudad de Melilla, así como otras donde hay muchos comercios, muchos bares, que la mencionada empresa informe con la debida antelación a los vecinos y comerciantes de la zona, a través de distintos medios, como ya he dicho, de comunicación e incluso a través de folletos explicativos a poder ser, porque hay gente que, repetimos, a lo mejor no tiene Facebook, no, entonces que sean todas las vías posibles, para que de la actuación que está a llevar a cabo durante los próximos meses, y consideramos que es muy importante que los vecinos y comerciantes estén informados de los cortes de suministro de agua, ya que para ellos son muy importantes y que se estén programados, que les llegue esa programación. No solo para que estén alertados, sino también para que puedan tomar las previsiones oportunas durante este periodo. Gracias. Muchas gracias, le acepto el ruego. Bien, si no hay más asunto, ya levantamos la sesión del pleno ordinario de hoy. Muchas gracias a todos, ¿eh? Que pase un buen día.